¿Es necesario trabajar las maderas de los tomillos y los romeros o solamente se trata de una cuestión estética? Hola, mini bonsaístas. Esa cuestión me la planteó un suscriptor y me pareció una pregunta muy buena y os voy a dar la respuesta. Los romeros y los tomillos, a nivel estético al trabajar en la madera, yo creo que no hay discusión. Quedan mucho más bonito y con un toque más dramático. Y luego, a nivel salud del árbol, ¿es necesario trabajar la madera? La respuesta es sí, contundente. La madera de los romeros y tomillos es una madera muy blandita, es muy quebradiza. Por lo tanto, es mandatario trabajar esta madera y endurecerla si no queremos que en unos años esa madera, con los riegos y tal, pues se pudra y nos quede el arbolito enganchado solamente de lo que es la vena viva. Por lo tanto, la respuesta es sí. Los que me seguís habéis visto el vídeo de cómo trabajar la vena viva en los romeros y tomillos. Os voy a poner un fragmento ahora de ese vídeo muy cortito, pero básicamente deciros que a mí me gusta trabajar la madera de los árboles a mano, salvo algunos junis y tal, que sí que le meto la máquina, pero quiero decir, a nivel de búsqueda de vena viva y demás, pues me gusta a mano, y así trabajé el tomillo de ese vídeo, el romero en este caso. Os pongo un fragmento y vemos otras formas de trabajar la madera, ¿vale? Esa es una forma de hacerlo, que es la forma manual. Y luego, bicheando el otro día, así un poquito por los canales de bonsai, me saltó un canal excepcional, un canal que de verdad os recomiendo. Es el canal de un italiano joven, Michelangelo, donde tiene unos tomillos espectaculares. Yo no he visto cosa igual, cosa más bonita. Y vi que él lo trabajaba a máquina. Que él lo trabajaba a máquina y quedaban preciosos, la verdad. Me puse en contacto con él por si podía hacer uso de sus imágenes, algunas preguntillas que me quedaron en el tintero porque él hace los vídeos sin hablar. Pero bueno, básicamente él marca lo que él considera la vena viva, no la marca mucho más respuestas textuales porque él espera a tener la vena bastante más gorda, así no comete errores. Entonces, bueno, le pedí permiso para a ver qué le parecía hacer este tipo de vídeo, le pareció genial, así que yo voy a intentar hacer con este tomillo, pues como lo hace él, a ver cómo queda el tema, ¿vale? Thank you.
siempre, vamos a empezar buscando la vena viva, que en este caso es más complejo que en el vídeo que hice del romerito, porque tiene varias. Ya lo he estado estudiando antes, no está marcada. La marqué el otro día, pero como se regó, pues se ha quitado porque le estoy dando con tiza. Básicamente es para no limpiar. No sé si se ve ahí, que he marcado una. Luego aquí estoy viendo otra. Yo es que no sé si es porque he trabajado muchos. O por la especie, o no sé, pero en este, por ejemplo, se ve fenomenal. No tengo ni que estar buscándola con mi herramienta preferida, porque la veo perfectamente. Entonces, en este caso hay varias venas. Lo que sí está claro que no hay que cagarla, en el sentido de que si raspas con la máquina una vena viva, pues ya despídete de esa zona del árbol. Entonces las zonas más juntas. Vale, ya tenemos aquí tres venas. Las zonas más juntas la haría a mano. Y ahora es el momento, como está en su máximo crecimiento ahora, pues de darle un buen pinzadito para diferenciar los dos palcos, el de arriba y la cascadita esta. Acabo de dar un lavadito para quitarle toda la zona astillada y demás. Ahora ya veo perfectamente dónde están las venas. Y lo que voy a hacer es secarlo y pintarlo. Ya tenemos realizado el trabajito de hoy. La verdad es que me ha dado buena satisfacción hacerlo con la máquina. Felicitaciones, Michelangelo, porque me ha gustado. No sé si lo haré así o de mi forma, pero tus troncos son más gordos, entonces parece más sencillo meter la máquina. Pero sí, en definitiva me ha gustado. Pues mini bonsaístas, este tomillo está en la web, estaba de antes, ya está trabajado y no se va a modificar el precio, por si alguien se anima a llevárselo ya trabajadito el año que viene en ese mismo ángulo. Macetita nueva chula, trasplante, y ya lo tenéis trabajadito porque la madera ya no es necesario trabajarla más, solo cepillar y pintar. Pues espero que os haya gustado, mini bonsaístas, y un fuerte abrazo a todos. Gracias.